Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme que l'on remet en bilan, Allo Vamo. Allo Vérité, soit Haïti avec le monde, dans le micro, Fanny Etienne. C'est un immense et réel plaisir dès que nous rejoignons là, et ceci nous pourra passer un très bon moment de formation et d'information. Nous disons bon Dieu merci parce que il fait nous grâce jusqu'à présent, nous avons respiré, nous pas gagné rien, nous fait pour ça seulement. Et si on faveur immérité, ben, lui permettre que nous continuions à respirer en bas ciel bleu, ça. Nous dit tout le monde merci parce que vous faites de nous un espace jodien, vous capable de tendre et garder bon genre d'informations, vous faites nos crédits et ceci, et ben, nous travaillons pour mieux vous informer et pour mieux vous mettre, et ben, sous bon route d'informations. Donc, on est là-bas, vous voyez monter. Nous pas fait information, nous retransmettre, nous fait analyse, nous commenter et puis nous aider à comprendre et actualité géosocio politico culturelle. Dans la vidéo nous pour aujourd'hui, nous capable remarquer que y ont ensemble un groupe dominicain qui relatait Los Trinitarios et à partir de ce moment dominicain ça yo prend la rue. Et yo t'a voulu faire croire que yo pas d'accord pour que petit haïtien aille l'école dans pays ça. Et gouvernement te prend un décret pour dire que c'est les dominicains au fin inscrit les ça si gen place ya prend étranger. Mais fois ça et groupe qui rele Los Trinitarios te obligé prend la rue et yo manifesté dans tout pays. Yo fait croire que li temps pour dominicains yo à l'école. Pour yo gen place pour petit yo capable à l'étudier parce que haïtien fin envahi pays ça moi vle nous comprendre c'est pas un bagay qui facile pour haïtien yo et surtout dans moment on a parlé là il faut que nous placer tête nous sous épaule nous parce que bagay yo pas facile du tout moi pral faire nous tande et déclaration et intervention. Et Los Trinitarios, il faut apprendre à comprendre que bagay sa yo droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la vie. Et bagay sa yo, c'est bagay normal. Bagay normal. Ou pas gagner un café pour retirer droit sa yo dans les mains immigrants. Mais Dominique est campé dans une façon là. Je pense que yo même dans l'autre pays, yo gen droit. Mais yo t'avle fait quoi que. Nous même haïtiens, bon ici nous pas gen droit. Et si vous c'est haïtien, Dominique t'a fait comprendre que nous pas gen droit ça. Et moi c'est un moment opportun pour peuple haïtien capable saisir belle occasion ça. Moi pour quitter nous suivre n'a va attendre à Denawe nous, n'a garder Denawe nous et de tous oreilles nous intervention monsieur Damio. Et monsieur dames ça yo té sorti dans Santiago de los Caballeros yo vini dans capitale pays dans ministère de l'éducation pour yo mandé pour blanchir l'école yo ça veut dire retirer haïtien dans l'école yo toute l'autre nation capable seul haïtien yo pas vle en tout cas et on va quitter nous suivre et puis n'a quitter un commentaire pour moi dessous merci de nous avoir suivi belle journée voy a leerlo y es la sección 3 de expulsión de la Secretaría de Interior y Policía y la Dirección de Inmigración, que establece lo siguiente. Cuando independientemente a su estatus migratorio en el país se convierte en una carga para el Estado, o cuando por observar una conducta que ofende a la moral y las buenas costumbres, se convierte en un elemento nocivo para la nación. Realmente aquí, no importa el estatus migratorio de ningún inmigrante. Aquí cuando el inmigrante se convierte en una carga para la República Dominicana, hay que tomar medidas. ¿Y la medida cuál es? La deportación. ¿Cuándo un inmigrante puede ser una carga para la República Dominicana? Cuando a un dominicano se le quita el derecho que por ley, por nacimiento, le es otorgado para dárselo a un inmigrante. No importa su estatus, no importa su legalidad en el país. Aquí tenemos que ser conscientes que la República Dominicana no es un país de inmigrantes. La República Dominicana es un país constituido y establecido y formado por los dominicanos. Que los inmigrantes que aceptemos aquí sean dominicanos
que se acaten y respeten las leyes dominicanas. Yo estoy de acuerdo con el derecho a la educación. Yo estoy de acuerdo con el derecho a la salud. Yo estoy de acuerdo con el derecho a la mejor calidad de vida. Estoy de acuerdo con la seguridad de cualquier persona. Ahora, con lo que a mí como dominicana no se me ha explicado es por qué República Dominicana tiene que cargar y hacerse responsable de estos derechos fundamentales de inmigrantes ilegales en la República Dominicana. Inmigrantes que absorben el presupuesto y los intereses del pueblo dominicano. Hay que tomar medidas correspondientes. República Dominicana es bienvenida para todo el mundo, pero primero el dominicano. Detrás de lo que están hablando, denle más para atrás. Gracias. Voy a leerlo. Y es la sección 3 de expulsión de la Secretaría de Interior y Policía y la Dirección de Inmigración, que establece lo siguiente. Cuando independientemente a su estatus migratorio en el país se convierte en una carga para el Estado, o cuando por observar una conducta que ofende a la moral y las buenas costumbres se convierte en un elemento nocivo para la nación. Realmente aquí, aquí no importa el estatus migratorio de ningún inmigrante. Aquí cuando el inmigrante se convierte en una carga para la República Dominicana, hay que tomar medidas. ¿Y la medida cuál es? La deportación. ¿Cuándo un inmigrante puede ser una carga para la República Dominicana? Cuando a un dominicano se le quita el derecho que por ley, por nacimiento, le es otorgado para dárselo a un inmigrante. No importa su estatus, no importa su legalidad en el país. Aquí tenemos que ser conscientes que la República Dominicana no es un país de inmigrantes. La República Dominicana es un país constituido y establecido y formado por los dominicanos. Que los inmigrantes que aceptemos aquí sean dominicanos, que se acaten y respeten las leyes dominicanas. Yo estoy de acuerdo con el derecho a la educación. Yo estoy de acuerdo con el derecho a la salud. Yo estoy de acuerdo con el derecho a la mejor calidad de vida. Estoy de acuerdo con la seguridad de cualquier persona. Ahora, con lo que a mí como dominicana no se me ha explicado es por qué República Dominicana tiene que cargar y hacerse responsable de estos derechos fundamentales de inmigrantes ilegales en la República Dominicana. Inmigrantes que absorben el presupuesto y los intereses del pueblo dominicano. Hay que tomar medidas correspondientes. República Dominicana es bienvenida para todo el mundo, pero primero el dominicano. Detrás de lo que están hablando, denle más para atrás. Gracias.